Para mí el respeto es que la gente no se meta en tus asuntos. Que les valga. ¿Te gustó la actividad? Sí, está padre. ¿Por qué? Porque estuvo muy interesante y padre y nueva, diferente. ¿Crees que hace falta el respeto en el TEC? Definitivamente sí. 100%. ¿Cómo crees que podemos incrementarlo? Yo creo que es cosa de cada quien, que quieran hacer amigos. Que si no, pues no se puede. Gracias. ¿Qué es para ti el respeto? Para mí el respeto es cuando... Liz. Cuando puedes ser como tú quieres, como tú eres, sin que nadie te juzgue. ¿Te gusta la creatividad? Sí, porque es muy original. Mica, Sari, ven. Gracias. Y Patiño me mandó una foto. Para mí el respeto es cuando tienes la capacidad de asimilar y entender las opiniones de las otras personas. ¿Te gustó la opinión que...? Sí, bastante. ¿Por qué? Porque siento que de esa manera hicieron que nosotros nos diéramos cuenta que a veces nos falta ese aspecto. ¿Crees que hace falta el respeto en el... Yo creo que sí, porque como te dije, muchas veces se nos olvida, entonces ya inconscientemente atacamos a las otras personas sin darnos cuenta. ¿Cómo crees que podemos? Primero que nada, empezar con nosotros mismos. Nosotros empezar primero a respetar a los demás y con pequeñas acciones para que se vaya desencadenando una acción más grande. Gracias. Bueno, con este proyecto yo aprendí que el respeto es un valor fundamental y que a veces es necesario promoverlo para que nazca interés hacia él. Y así todas las personas se den cuenta de lo importante que es en nuestra vida diaria y en todas nuestras relaciones. Este proyecto me ayudó a recordar todas las cosas que aprendí sobre los valores y que se tienen que dar en todos los lugares. Cuando nosotros le dimos las gomitas a las personas, notamos que ellos las compartían con todos sus compañeros o amigos. Y la verdad, ese es bueno, porque ese es un inicio a promover todos los valores. Aprendí sobre este proyecto fue saber cómo usar los medios para poder difundir algún valor. De este proyecto aprendí que es muy importante respetar a los demás, ya que los tienes que tratar como tú quieres ser tratado. Entonces, si los respetas, ellos también te van a respetar a ti.